Hola, saludos a todos. Thank you for having me here. I'm sorry my Spanish is not good enough to give a lecture in it, but. Gracias por tenerme. El castellano de ella no es muy bueno. I'm Mabeth Kumelpat from Slovenia. I have my own clinic. It's a small city on the border of the country, and we try mostly to treat the animals with alternative cases. Ella es una veterinaria. Es una veterinaria de Eslovenia. Tiene una clínica chica y intenta hacer intenta tratar la mayoría de los pacientes con homeopatía. We also use chiropractic, osteopathy. We use also a little bit of Chinese traditional medicine and use acupuncture. I do mainly orthopedics, so a lot of my cases have to do something with orthopedics. Ella también hace osteopatía, quiropraxia, medicina china. Pero la mayoría de los casos que tiene son de ortopedia. No se trata más a problemas de ortopedia. Okay, I would like to present a case with loose dogs. It was a referring case, actually. The people came from other part of the country. But first, let's just repeat a little bit about the remedy. Va a hablar de rootstocks y los pacientes que ella tiene vienen de varios lugares del país y van a su clínica para atenderse, y ella va a hablar de casos que tuvo con rootstocks y colonia. El verdadero disfrute viene de la actividad de la mente y el ejercicio del cuerpo. Los dos están siempre unidos. William von Humboldt. Ese es Rux toxicolimbrum, es un arbusto. Toxicodendro es parte de la no sé, ivy. Esa planta que sube una trepadera, es una trepadera, y los efectos son muy parecidos con la intoxicación por esa trepadera. Su veneno contiene saponinas, glucosidios, ácidos orgánicos y una amplia variedad de sustancias minerales. Sustancias tóxicas pueden causar pus, dermatitis y la influencia del clima húmedo. El extracto se obtiene de hojas frescas que deben cosecharse junto antes de la floración. Entonces, es de las hojas que se saca el extracto. Es un rux, se usa mucho para problemas de locomoción y que están peores por la humedad. Aquí el veneno sale de las hojas durante la noche. Y entonces es peligroso para que uno vaya a pasear en los bosques con esa trepadera, porque se puede contaminar solo de tocar la hoja. El veneno está ahí en la superficie de la hoja. Y los síntomas de la intoxicación es una inflamación muy, muy irritante en los ojos, en la piel, puede causar vesículas,
lesiones en la piel como quemadura. En la toxicología, el efecto tóxico es mucho más fuerte después del atardecer, en clima húmedo y frío. El envenenamiento se expresa como inflamación con irritación severa y ampollas, inflamación dolorosa con picazón intensa, hinchazón, especialmente en la cara, inflamación de la conjuntiva ocular, la conjuntivitis y oftalmía. Deglución, tos, náusea, vómitos o diarrea son los síntomas con la ingestión. Dolor en las articulaciones reumatoides, gran inquietud, miedo, delirio que puede obligar a un paciente a levantarse de la cama. Y en la lengua, ella se pone en marrón y aparece un triángulo rojo en la punta. Ese es un típico, es un señal característico de la intoxicación. Uso homeopático, síntomas psicológicos de la Rux toxicodendro es la inquietud. El más importante es un mejoramiento muy obvio debido al movimiento. Tristeza, depresión, echa de menos de ideas, especialmente de voluntad. Y como sabemos, es un medicamento muy inquieto, pero es muy inusual esa falta de voluntad que tiene. Los síntomas locales en los ojos, inflamación de los ojos y el párpado, lagrimeo excesivo, espasmos y temblores de los ojos y párpados, ojos sin brillo, mirada furtiva, incómoda, apretada, inflamación de la córnea, especialmente en el ojo derecho, se va de los párpados inferiores. Las orejas, dolor en la oreja, hinchazón, descarga sangrienta, purulenta, inflamación de glándulas salivales frente a las orejas. En los locales, corazón y corrientes sanguíneas, sensación de ansiedad, palpitaciones, sensaciones desagradables con un latido cardíaco fuerte, insuficiencia cardíaca, peor en reposo, de noche o sentado, pulso rápido y débil, corazón deportivo, corazón atlético, antes de la etapa de dilatación. Ellos tratan muchos caballos de corrida y es un medicamento muy bueno para esos caballos. Tracto digestivo, lengua marrón, roja, rugosa con un triángulo rojo en la punta, que es un síntoma característico en gatos. Esto no es un síntoma confiable. Para los gatos no es un síntoma confiable porque los gatos no tienen naturalmente a veces ese punto rojo. Hemorragia, la salida de sangre, disminuido, aumentar el apetito, hipo, náuseas o vómitos después de la comida, sed, necesidad de pequeñas cantidades de líquido, enteritis, peritonitis y colitis. Ahí tiene cólicos también para los caballos que tienen mucho problema con cólicos, entonces es un buen medicamento para los cólicos de los caballos también. Y el síntoma característico para los cólicos de los caballos es que ellos se acortan con la espalda y la panza arriba, y no es normal en los caballos acostarse, pero es un síntoma muy característico. Otros animales también, pero en los caballos es algo más característico porque no es normal que ellos se acosten. El tracto urogenital, sangre en la orina, condiciones que surgen de mojarse, genitales hinchados y complicación, prolapso uterino, reumatismo, torsicolis, contracción espasmódica unilateral de los músculos, el cuello que lleva a la tendencia de la cabeza, lumbago, resfríos, los síntomas respiratorios, resfríos, tos, saliva verdosa y purulenta, inflamación seca, bronquitis, neumonía, estornudos frecuentes, hemorragias nasales, la sangre es de color rojo brillante, puede estar en los bultos.
voz suelta y débil. En la piel, erupciones cutáneas, pápulas, vesículas, edema del tejido subcutáneo, picazón fuerte, rascarse salvajemente hasta sangrar. Herpes labial, genital, facial. La piel es uno de, también de los órganos importantes de la sintomatología de RUS tóxico dengue. Por ser un medicamento chico que se usa poco como constitucional, la modalidad es un síntoma importante para buscar ese medicamento. Y tiene un síntoma específico, que es la agravación, es siempre a la noche o cerca de la mañana, que muy pocos medicamentos tienen ese síntoma. Se empeora mucho con la humedad, todo tipo de como manera de mojarse, con el tiempo húmedo, con mojándose y tiene una agravación siempre y a pesar de no poder caminar, se mejora mucho con el movimiento. Es muy raro cuando vos estás enfermo que necesites moverte. En general, uno cuando está enfermo quiere quedarse quieto, tranquilo, y en RUS tóxico dengue no tenés la necesidad de moverse. Las causas son enojo, demasiado esfuerzo, mojar la cabeza o cuando se corta el pelo, puedes pensar en esos perros que se van a la peluquería y cuando vuelven de allá se empeoran porque no les gusta mojarse ni cortar el pelo, baño frío o salado. Y causas beber agua fría, trauma y después de esquivar. Conclusiones. El movimiento mejora, triángulo rojo en la punta de la lengua, que no es confiable en el caso de los gatos, necesidad de leche, tetillas frías, acostarse boca arriba con los cuatro en el aire, es un indicador principal para usar RUS tox, y RUS toxicodendron es un medio ideal para principiantes, ya que los síntomas pueden ser reconocibles, especialmente en el área del dolor reumático. Es un medio confiable y efectivo. Se tratan vacas. Es muy bueno para las mastitis de las vacas. Se empeoran por mojarse, por el frío húmedo y ahí esas vacas que empiezan con la mastitis después de tener estar acostado en un pozo o por el cambio de tiempo cuando el tiempo está más húmedo. Cuando estás dando la leche para los cachorros de la vaca, para los terneros, ellos, los adultos, las vacas vienen y quieren tomar la leche también, que eso es raro para una vaca.
Entonces, que el Bruce tóxico miembro tiene sedencia de leche. Ella vino hacía 3 años a verla, cuando la vio tenía 4 años, pero los problemas que tiene los sufrió desde hacía 3 años que tenía, desde el año que sufrió con esos problemas. Ellos viven lejos de donde es la clínica, entonces la trataban en otra veterinaria con alopatía. Ella vino con problemas de claudicación y en otra veterinaria hicieron un examen de sangre y salió positivo para borrelia y anaplasma, no es enfermedad de la garrapata. Ella tenía los problemas de claudicaciones, tenía mucha dificultad en levantarse, entonces le hicieron una placa y tenía una espondilosis que es común en los boxers, pero no en tan temprana edad, algo tan grave. Tenía un problema genético que tienen desde el año, empieza con esa espondilosis, pero no tendría que ser tan acentuado. Y a los 2 años tenía ahí la espondilosis ahí en la cadera, también en las lumbares y también empezando en las tórax. Ella estaba tomando oxitetraciclina y antiinflamatorios, que era el tratamiento. Me dieron oxitetraciclina por la temperatura, tenía fiebre, y los antiinflamatorios por la claudicación, y un mes se mejoró. Porque lo que tenía era un problema por las garrapatas, entonces se mejora con la oxitetraciclina, pero después vuelven los síntomas de nuevo. En medio año ella volvió con los síntomas y volvieron con la oxitetraciclina y los antiinflamatorios. Eso pasó 2 veces más con ese mismo tratamiento. She was getting worse, incidental movement.
Ella fue tratada por 2 años así con oxitetraciclina y antiinflamatorios siempre que volvían los síntomas y no veía mejoría más relacionado a la claudicación, estaba cada vez peor. Ella estaba cada vez peor, mismo con antiinflamatorios y también me dieron cortisona y casi no podía moverse, estaba más ahí quieta y el médico le propuso eutanasiarlo. Los dueños son muy activos, les gusta ir a las montañas una vez por semana a caminar y ella siempre iba con ellos, pero el último tiempo no estaba pudiendo salir porque no lograba caminar mucho. Como los propietarios ya son más grandes, no podían llevarla a UPA, porque es muy pesada y no tenían condiciones de estar con ella así. Ellos la buscaron para ver si podía hacer algo fuera del tratamiento convencional para ayudarla. Jenna llegó a los actuales dueños a la edad de 2 meses, es juguetona, come y toma mucho, rompe juguetes, inquieta y constantemente en movimiento. Los propietarios también son muy activos, pero después de la esterilización gana mucho peso. Ella no tolera el calor, está en las sombras al aire libre desde que se enfermó. Se puso más inquieta, su dueño dice que se siente deprimida, que no le gusta tocar. Cuando era más joven, repentinamente reaccionó alérgicamente a los puntos de los picaduras de los insectos. Tuvo sarpullido, la cabeza le dolía, tenía los ojos hinchados, tenía sarpullido rojo después del estómago. Desde que se enfermó, tenía problemas para levantarse, pero después de unos pocos pasos, puede caminar luego de un breve paseo. Si están afuera por un largo tiempo, ella comienza a cojear. Actualmente no está dispuesta, es triste, sola, está mintiendo durante los últimos 14 meses. Acostada, lying. Acostada. Acostada. Ella fue la foto que sacaron cuando llegó, pero tuvieron que manejar 2 horas y media para llegar hasta la clínica y no podía caminar sola. Después que le hicieron la historia clínica, y algunos minutos ella pudo levantarse y empezar a caminar solita. Para un boxer, que son perros muy alegres, energéticos, hiperactivos, ella estaba muy triste, muy tranquila. Pero cuando ella salía, ella volvía a ser una perra alegre, con más energía.
Y ella hacía ese esfuerzo para poder salir a pasear un poco. Es por eso que no desistieron de ella. Buscaron otra manera de intentar ayudarla a levantarse. El deterioro por la noche y en la mañana, también estaba peor. Erupción, complicación, que fue lo que tuvo de cachorro, cojeando de la pata derecha, hiperactividad inquieta, el movimiento y el calor mejoran. Ella reaccionaba muy, tenía reacciones muy fuertes a picaduras de insectos, como la que tuvo, que se hinchó, se inflamó los ojos, se inflamó la piel. Ella siempre tenía síntomas de urticaria, le hinchaban la cara y regiones alrededor del cuerpo. Como ellos vivían lejos, y ella tenía que medicarla ya, ella buscó más los síntomas locales que tenía y lo que le dio fue RUS tóxico dentro, 200, 5 glóbulos 2 veces al día por una semana. Después de eso ella hizo la repertorización. Porque pensó que también sería bueno encontrar el medicamento constitucional. Porque vino también no solo por la claudicación, pero también por los síntomas de la anaplasmosis, de la fiebre alta, no estaba bien físicamente. No era solo la dificultad de caminar. Le pidió para que la llamaran y así recoger los síntomas. Después que la llamó y dijo que ella estaba mejor, que las temperaturas habían bajado y que volvió a querer caminar, a salir, estaba como más contenta. Que algo había pasado, que ella estaba con la panza toda colorada y rascándose mucho, porque tuvo la ocasión. Sí, ella vio como una señal positiva, porque es un retorno de síntoma antiguo y es un síntoma que lo encontrás en RUX tóxico dentro, que tiene mucho tropismo por la piel. Y lesiones que hacen con que el paciente se arrastre hasta sangrar, como lastimarse. En este momento ella paró con la medicación porque estaba tomando todos los días. Y le pidió que le llamara cuando las erupciones estuvieran mejor. Después de una semana ella llamó para decir que la perra volvió a caminar y estar activa como antes. And she regained her
volvió a tener su comportamiento de hacían 3 años atrás, más activa, juguetona. Después de 1 año la propietaria la llamó porque encontró una garrapata en la perra y ella se quedó con miedo de que todos los síntomas iban a volver. Ella tuvo una reacción en el local de la picadura y entonces ella le dijo para volver a dar una dosis de Rux tóxico dentro. Y también como un preventivo de garrapatas, para en vez de usar los medicamentos contra garrapatas, darle la Rux Tox como para prevenir también que hubiera más picadoras. Ella hace también el nosode de la garrapata, lo que hace es colectar las garrapatas de la área en que están. Y con eso se hace el nosode como un preventivo para las garrapatas. Ellos se fueron en verano a las montañas y Jenna estaba bien, contenta, alegre, pero justo en una caminata agarraron la lluvia y al día siguiente Jenna no caminaba. Y tenía sangre en la orina. Entonces le dijo para repetir la Rux Tox. Y todos los síntomas se fueron y ella se mejoró, porque es la reacción por la humedad. Por el miedo que tuvo de la tormenta, ella se escapó y lastimó los ligamentos de la rodilla. Ella rompió el ligamento cruzado y tuvieron que operarla. Y generalmente se lleva un tiempo para que vuelvan a caminar y estar bien después de la cirugía. Y gracias a Rux tóxico dentro que le dieron después de la cirugía, la perra en 14 días ya estaba caminando bien, sin problemas, a pesar de la cirugía. ¿Es el Nina? Hace 2 meses. Tienen que sacar las garrapatas del animal, pero mejor que sean los machos, porque para que no tenga la sangre del animal. Las secas por 15 días, 2 semanas, y ahí hacen la trituración.
Y después hacer la dilución. Ella usa la 15, la 15, la frecuencia 15. En principio le das todos los días y después una vez al mes para control. Ahí sí, lo pones. Y haces 10 globos en medio litro de agua y lo puedes usar para rociar la casa o el jardín, el lugar donde está el animal, para evitar que los garrapatas vengan. También hace lo mismo para las moscas. Puede ser lo mismo para las pulgas, es una manera de control de los parásitos externos. Lo seca solo en el aire. Le pasa una jarra sin la tapa para que se seque. Ya, la pone al sol, una jarra. Ella los deja en una jarra cerrada hasta que se muerran. Cuando se muere, abre la jarra y los deja secar al sol. Todos los animales lo que hacen es agarrar la garrapata del animal, preferencialmente el macho, porque si haces con la sangre vas a tener un sodio también de la sangre. Lo cierra en el frasco, deja secar, deja que se muerran. Cuando se mueren, abren, los dejan secar al sol por 2 semanas. Y después hacen la trituración y la dilución. Sí, a la 15, sí. Y hace el tratamiento por 1 mes todos los días y después una vez al mes como prevención. Y yo pregunto si le hicieron la repetrización a ver si el rootstock era el constitucional. Sí, hizo la repetrización. Va a buscar ahora el PowerPoint que tiene. Primero ella pensó en la pulsatilla, pero la perra no tenía los síntomas mentales de pulsatilla, no era buena y estaba muy apegada a los cuidadores. Después de la repertorización, el primero que salió que cubre todos los síntomas fue el Rostox, que tomó los síntomas generales con el movimiento, el principio del movimiento agrava, la continuidad del movimiento mejora, dolor en extremidades, dolor en los miembros inferiores cuando camina mejora, los mentales, tristeza cuando está dentro de la casa y abdomen, descoloración colorada. El único medicamento que cubría todo era Rostox, así que también es un medicamento constitucional.